¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de EB Remodeling y un saludo para todos los suscriptores. Y si no te has suscrito, pues te invitamos a que te suscribas al canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo hacer un escalón. Vamos a hacer unos escalones acá pequeñitos, como pueden ver. Ok, amigos, entonces de aquí para acá le dejé 7 pulgadas de espacio para que sea el espacio de un escalón, pero recuerden, de aquí para acá son 7 pulgadas, entonces su medida tiene que ser de aquí al suelo terminado, ¿okay? Que si cortan la pura madera y no agregan el ancho todavía que va a ir aquí, ok, les va a quedar corto la madera que va a ir al lado. Entonces, por ejemplo, acá de aquí para acá 7 pulgadas, entonces ya le agregan lo que es esto, entonces ya para que vaya a quedar así. Y eso es si quieren dejar un escalón de espacio sin poner madera, pero si quieren poner la madera hasta arriba, pues no les afecta en nada. Pero como les digo, en esta ocasión dejé un espacio, entonces al rato les voy a enseñar ya cuando corte la madera. Primero vamos a sacar la altura. Voy a poner la cámara por acá para que ustedes vean. La altura la podemos sacar. Si el terreno está parejo, pues lo podemos sacar con mi dedo desde aquí, desde la altura donde vamos a empezar hacia abajo. Pero como pueden ver aquí, el terreno no está parejo. Entonces lo que vamos a hacer es de la altura que nosotros queremos que empiece o termine nuestro escalón. Vamos a poner el nivel. Puse mi nivel de la marca hacia abajo y tomé del suelo a la parte de arriba y me dio 26 pulgadas. Ok, entonces le vamos a calcular cuántos escalones nos salen. Recuerden que tenemos, vamos a agarrarlo de esta marca hasta abajo, más o menos unos 3 o 4 escalones. Depende cuánto me dé la medida en la calculadora. Tenemos 26 pulgadas de alto. Entonces vamos a dividir 26 dentro de 3 o 4 escalones y a ver cuánto me da. Ok, entonces tenemos 26 pulgadas de alto y la parte de arriba o el ancho es el ancho de la madera que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo tengo 11 1/4 y es la medida que nosotros le vamos a dar. Y el alto es lo que vamos a sacar con la calculadora. Dividimos más o menos 3 o 4 dentro de 26 y depende cuánto nos dé es lo que vamos a utilizar. Entonces voy a calcular ahorita y a ver cuánto me da. Ok, amigos, ya tengo las medidas y los escalones que vamos a ocupar. Tenemos 26 de altura, entonces dividí 26 dentro de 3 y me da 8.66. dividí 26 dentro de 4, me da 6.5. entonces se me hace no muy alto el de 4 escalones, va a estar muy pequeño los espacios, entonces mejor lo voy a dejar de 3 escalones con una altura de 8.66, 8.3, 8 3/4 le voy a dar, 8 3/4, para que no sea tan alto ni tan bajo los escalones y que podamos caminar a gusto. Entonces, ok, amigos, vamos a hacer un molde para sacar los cortes. Recuerden que tenemos, vamos a hacer el alto de 8 3/4, entonces podemos agarrar una madera, un pedazo de playwood, o si no tienen escuadra, yo no tengo una escuadra ahorita, por eso voy a hacer un molde. Entonces ponemos la cinta de esta punta para acá, medimos 8 3/4 y de esta punta para acá los 11 1/4, que es el ancho de la madera que vamos a poner arriba. Entonces ahorita vamos a medirlo. Entonces, ya habiendo marcado, ponemos una con el nivel o con la pedazo de madera para que podamos sacar la línea. Entonces ponemos el nivel y lo marcamos. Okay. Entonces este va a ser nuestro molde. Lo cortamos y ya lo vamos a poner sobre la madera que vamos a cortar. Ok, amigos, entonces recuerden que este es nuestro molde, ya lo cortamos. La parte más cortita es el alto,
recuerden, y esta parte es el ancho de nuestra madera. Entonces tenemos nuestro molde y lo ponemos de esta manera. El lado más largo, el que hayamos cortado, es el lado que vamos a poner. Y ustedes pueden usar una escuadra, pero en este caso yo no tengo escuadra, por eso corté este molde. Entonces, para no batallar, entonces solamente lo ponemos así, lo alineamos y hacemos el corte, la marca, una marca aquí. Y déjenme mover esto bien, porque se movió tantito. Porque esto tiene que estar bien alineado, ok. Ahí está, entonces hacemos la marca. Ok. Y antes de moverse para abajo, voltean esto para sacar esta línea hasta acá, porque esto se va a cortar hasta acá. Entonces, volteamos. O si tienen un nivel o una regla para sacar la línea, ustedes lo hacen. Entonces, solo volteamos esto y sacamos la línea hasta acá. Y luego continuamos. Entonces, continuamos, alineamos nuestro molde más o menos ahí y marcamos. Ok, ya tenemos uno, tenemos un escalón, dos escalones, y ahorita vamos a marcar el tercero y al final la parte de abajo. Ok, esto también es muy importante que marquemos bien la parte de abajo para que no se nos desacomode el escalón. Entonces ponemos ahí esta marca, otra vez aquí, okay. Y vamos a marcar uno más solamente para referencia, o para nuestra línea, para nuestro, una referencia para nuestro escalón de la parte de abajo. Entonces ponemos eso ahí y ahora solo vamos a marcarlo para referencia. Entonces marcan y otra vez aquí en la parte de abajo, okay. No van a ser cuatro escalones, sino que solamente es para una referencia para la línea de abajo. Entonces ya tenemos, ok, recuerden, tenemos un escalón, dos escalones, tres escalones y la última medida que hicimos, que es para la parte de abajo. Entonces esta medida que hicimos, la última, hacemos lo mismo de arriba, ponemos nuestra medida, nuestro molde así y trazamos hacia arriba, ok, trazamos hacia arriba una línea y luego ponemos nuestra madera, el ancho de nuestra madera lo ponemos así, ok. Le vamos a quitar este ancho de la parte de arriba porque es lo que va a ir aquí. Entonces cuando va a ir arriba, para que no cambie la medida y todo coincida bien, entonces ponemos esto aquí y es para sacar el ancho, pero si tienen la cinta yo creo que es 1.5 o algo. Entonces lo vamos a marcar, ok, a ver. Vamos a marcar. Ok. Entonces ya lo marcamos. Entonces lo que se va a cortar es acá. Ok. Se va a cortar acá. Se va a cortar de aquí para acá. Y se va a cortar aquí. Entonces ahorita voy a poner la cámara rápida y ahorita los voy a cortar. ¿Sí? Ok amigos, ya quedó el primero y este pues ya nomás lo usamos como molde para el otro, o depende cuántos vayan a usar ustedes, dos o tres. Entonces ahorita voy a cortar el otro y a ponerlo y luego vamos a medir, ok, qué tan ancho lo voy a hacer, qué tan largo los escalones, qué tan largo, porque solamente tengo una madera, solamente tengo esta madera. Entonces a lo mejor de esta madera solo lo voy a dividir en tres pedazos
y ya el tamaño que me dé es lo que voy a dejar aquí. Entonces, si tuviera más madera lo puedo hacer más ancho, más largo, perdón. Pero como solo tengo ese pedazo de madera, y pues voy a tratar de sacar tres pedazos, aunque me quede el tamaño de la puerta nomás. Y pues para sacar el otro, amigos, es bien fácil, ya que tenemos el grande, el primero que sacamos. Pues ya solo lo ponemos arriba de la otra madera y ya lo acomodamos más o menos que esté alineado. Y ya solo empezamos a marcar. Ok, amigos, ya corté los tres pedazos que vamos a usar. Y pues ahorita los vamos a atornillar. Yo voy a usar tornillos, pero ustedes pueden usar clavos o lo que mejor les convenga o lo que tengan a la mano. Y tengo estos dos pedazos que me sobraron de los cortes que hice para ponerlos atrás y reforzarlos. Esto es un escalón provisional, ya que más adelante vamos a hacer uno mejor y grande, pero esto... Tenemos estos cortes que sobraron, entonces vamos a ponerlos aquí atrás, vamos a atornillarlos, más así, y arriba va a ir el pedazo grande, ok. Estos los dividí, ya recuerden que dividí el pedazo que tenía, lo dividí dentro de tres y me quedó así, entonces va a quedar así más o menos. Sí, como ven, y ahorita voy a atornillarlos. Esto voy a atornillarlos para que vean cómo quedó ya. Ok, amigos, ahí quedó el pequeño escalón de tres escalones. Como les dije, el último, pues este espacio lo dejé para como un último escalón, pero ustedes pueden llevarlo hasta la altura que ustedes quieran con la idea que yo les di para que ustedes puedan hacerlo, ¿ok? Entonces, espero les guste, dejen sus comentarios, sus likes y nos vemos hasta el próximo video.